¿Qué tal mis crías, mis críos, mis criajos? Pues hoy les traemos el tercer volumen de Digimon Cross Wars versión manga. La guerra entre Super Digichicas está ya. Capítulo número 3. Las niñas Cross, la bella y misteriosa Nene. Disfrútenlo, mi crías. Una chica humana. Hay más humanos aparte de nosotros. Y tú eres... Amano, Nene. Encantada de conocerte, Kudo Utaiki. ¿Eh? ¿Cómo sabes mi nombre? Te he estado observando todo este tiempo. Yo, en verdad, soy admiradora tuya. Me gustan los chicos fuertes. ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí. ¿Buscas chicos fuertes? Es que estoy. Soy el espadachín más fuerte en todo el distrito de Kuoto. Tsuyuri Senji, ataque de Akari. Espera. ¿Por qué hablas así de fácil con él? Ah, lo siento, debo ser gentil con el chico que tengo enfrente. Pero también me gustan las chicas fuertes, Hinomoto Akari. ¿Eh? Por desgracia, no estás capacitada para eso. ¿Eh? ¿Capacitada? Oh, lo olvidaba, la forma de usar el Cut Crown. Taiki, ¿podrías prestarme tu Cut Crown y tu Cross Loader? Claro. ¿Cómo puedes dárselo así de fácil? Qué color rojo, muy cálido y feroz. Puedo sentir mucha fuerza en él. Es genial, muy genial, pero para que combine con el mío aún es muy claro. ¿Mm? No es nada, solo pensé que se veía hermoso. Sabes que el Cut Crown es prueba de que alguien gobierna esta zona, ¿verdad? Y el propietario puede unir las zonas separadas de nuevo y abrir portales entre dimensiones. Debes colocarlo así. Luego levantarlo y decir, son transfer. Son transfer. Oh. Se abrió un portal. Es como en el que llegamos a este mundo. ¿Este portal nos llevará a nuestro mundo? ¿Quién sabe? Solo sabrás si entras en él. Si no es el lugar que desean, solo busquen el Cut Crown de esa zona y llegará el momento en el que llegues a la zona que deseas. Pero no es solo eso, el que consiga todas las Cut Crown se dice que no solamente se convierte en el gobernante del mundo digital, también tiene la capacidad de rehacer el mundo a su antojo. En ese momento podrás ir a donde quieras. Así que, si puedo conseguir todas las Cut Crown, ¿podré ser rey del mundo digital? Si quieres ser el rey de este mundo, claro, es una manera de hacerlo. Pero ahora las Cut Crown de muchas zonas las tiene el Bagura Army. Será imposible no tener que luchar con ellos. Eso era lo que esperaba, derrotar al Bagura Army y conseguir los Cut Crown. ¿No es genial? Eso espero, mi pequeño dragón. Pero... ten cuidado. También hay otros que quieren conquistar el mundo. El Bagura Army podría no ser tu único enemigo, ¿sabes? ¿Podría ser tú? Quizás. Como lo esperaba, eres muy listo, Taiki. Pero el uso de Cut Crown y que me gustan los chicos fuertes no es mentira, ¿ok? Si puedo, quiero seguir solo siendo tu fan. Buena suerte, Taiki. Ah, se ha ido. ¿Qué te pasa, Taiki, con esa chica lista? No te dejes engañar, ¿qué no te das cuenta que solo te está utilizando? Pero no parece ser ese tipo de chicas. Además, parece saber muchas cosas. Además, no es como que ya me está usando. Ella solo quería saber si podía usarme. Parece que es demasiado noble. Eso no me gusta. ¡Taiki! Ah, los Mushromon y también el grupo de Gigimon. Corrimos aquí cuando nos enteramos que fueron atacados. Parece que el asunto fue resuelto, su habilidad es realmente notable. No es nada, tal como lo prometimos. ¿Por qué no hiciste nada? Ah, viejo Mushromon. No pudieron robar el Cut Crown, pero ¿podríamos tomarlo por un tiempo? Gigimon me ha contado todo, ya que el Bagura Army sabe de tu paradero, es mejor que lo tomes. Pero... llévanos a lo largo de tu viaje protector del Cut Crown Shoe. Ese es el requisito para que te lleves el Cut Crown Shoe. ¿Eh? Ustedes dos son... no es que estemos agradecidos por salvar nuestro pueblo arriesgando sus vidas. Tampoco queremos probar el poder de Digicross ni nada, ¿ok? Solamente no los creemos muy fuertes, por eso les daremos nuestro poder Shoe. ¡Ah, qué bien! Cuento con ustedes, Mushromon.
Shushu, él cuenta con nosotros. Vamos a disfrutar de este viaje, Shu. También te acompañamos, Taiki. Los deseos de Shoutomon son los deseos de toda la aldea. Aunque no seamos muy fuertes, podremos ser de alguna utilidad. Ok, gracias, Digimon. Oye, ven con nosotros, Dorulumon. Si un guerrero como tú se une a nosotros, tendríamos el poder para derrotar armadas enteras. Lo siento, no tengo nada en contra del Bagura Army. ¿Qué? No puede ser que un tipo como tú tenga miedo a las batallas. Hagamos Digicross otra vez y vamos a patear traseros. No tiene sentido seguir buscando a los padres de Cutemon en Green Zone, y una oportunidad para moverse de Zone no es muy común. No tengo otra opción, iremos juntos a la siguiente Zone. Bueno, ¿y ustedes? Akari, Senjiro, Taiki. Al otro lado de este portal tal vez está nuestro mundo. Quiero seguir en este mundo ayudando a Shoutomon a cumplir su sueño. Hasta que llegue ese momento, Taiki, yo... ¿Podrías venir conmigo, Akari? Creo que sin ti ya hubiera hecho un montón de cosas imprudentes. Solo tú puedes detenerme en esos momentos, como siempre. Estoy contando contigo, Akari. Yo... Lo sé, esa fue mi intención en primer lugar. Como siempre, tú y tu personalidad tan problemática. Tú siempre haces las cosas a tu manera. ¿Qué pasa con Akari? Eres tan linda, sí, linda. ¿Qué les pasa? Tan linda. Ah, eres tan linda. Vamos, vamos. Yo también voy, Taiki. Senjiro. Desde que mi rival se involucró en esta feroz batalla, no podría dejarlo ir solo ni al infierno. Gracias, Senjiro. No se trata de solo de Kendo. Si lo dejo ir, sentiré que me ha superado de por vida. Muy bien, entonces vamos a ir todos. Yeah. Todos los Digimon entren al Crossroader. Si uno se pierde en el camino, será un gran problema. Akagi, Senjiro, ¿están todos listos? Sí, siempre estoy listo. Ok, vamos. Frío. ¿Dónde estamos? ¿Hokkaido? ¿Siberia? ¿El Polo Norte? No, incluso si fuera el Polo Norte, creo que no habrían glaciares volando. Este lugar es la tierra donde siempre está nevando, Snow Zone. Nosotros estamos con ropa de verano. Sí, si nos quedamos aquí más tiempo, vamos a morir. Aquí viven Digimons adaptados al hielo. Es la zona más fría del mundo digital. ¿Mushromon? Recárganos junto con Ballistamon, Shu. Les mostraremos el agradecimiento de los Mushromon, Shu. ¿Eh? Ballistamon, Mushromon. Ballistamon, MC. ¿Qué? Es decir, Ballistamon Mush Kotash, o sea, casa de hongo. ¿Una casa? ¿Está bien usar el legendario Digicross para eso? Creo que no es el momento para quejarse. ¡Vamos, rápido! ¡Oh! ¡Qué lugar tan grande! Incluso tiene calefacción, hasta una barra de bar. Incluso tiene un loft. Es tan elegante como un cuento de hadas. ¿Tendrá un sillón de masaje? ¡Shu, shu, shu! Es muy pronto para sorprenderse, Shu. ¡Ah! ¡Una máquina de discos! Ustedes van a disfrutar mucho. Mi secreto incluso impresionó a los gourmet de Green Zone. No, tu secreto no es esto comida normal. Es un secreto, Shu. No, en realidad eso es comida normal. Es un secreto, Shu. Esto se ve muy bueno. Vamos a comer antes de que se enfríe, amigos. Delicioso, quiero más. Q, ¿puedo probar este caldo? Shu, shu, shu. Todos van a comer ese secreto delicioso y saludable. Sus huesos se volverán fuertes y su piel se volverá suave. Lo dijo de una manera desagradable, pero esto todavía es normal y delicioso, ¿verdad? ¿Estás bien haciendo Digicross con él? Es muy agradable. Dorulumon. ¿Qué pasa? ¿No vas a comer con todos los demás? No me gustan los ambientes ruidosos. En mi clan todos eran así. Por eso decidí alejarme de ellos. Solo con Cutemon me siento muy bien.
Sí, puede ser, pero viajar con Cutemon no es viajar solo. Ven con nosotros, Dorurumon. Todos pueden ser ruidosos, pero te vas a divertir cuando te acostumbres. Ya te lo he dicho, luchar por la justicia no es mi estilo. O más bien, debo decir que no estoy calificado para hacer eso. ¿Calificado? ¿Eh? Este olor, ¿Dorurumon? ¡Maldita sea! ¿Qué estaba haciendo? El olor de la comida no me dejó sentirlos. Taiki, deja a los demás adentro, estamos rodeados. La información que nos dio esa chica es cierta, pero ¿qué es esa extraña casa? Si el Bagur Army está aquí, no hay problema. Después de todo el plan de derrotarlos, una y otra vez está al pie. ¡Idiota! ¡Es todo un ejército de soldados! Incluso si tuviéramos la misma cantidad de soldados, el terreno y la formación va a cambiar completamente nuestra fuerza de batalla. Eso es como el fútbol. ¿Qué es eso? El niño que posee el Cross lo ha de rojo. ¡Tactimon! Es uno de los altos mandos del Bagura Army. Esto es malo, entrar en una zona que Tactimon pensaba invadir directamente. Oh, tú, Dorurumon, ¿verdad? Pensé que luego de traicionarme ibas a desaparecer, pero veo que te uniste al chico del Cross Loa de Rojo. ¿Eh? ¿Dorurumon era parte del Bagura Army? ¿En serio? ¿No se los dijo? El viento del dios del infierno quema y destroza ciudades y pueblos. Mi mano derecha. No puede ser, Dorurumon hizo... ¿Ese Cutemon es sobreviviente de los pueblos destruidos? Ahora, haces esto para limpiar tus pecados, pero... No puedo creer que un idiota que no sabe diferenciar entre un protector y un destructor haya sido parte de mi ejército. Y tú, no se dejen engañar, derrotarlo es nuestra prioridad, ¿verdad? Si esto es como el fútbol, vamos a buscar desarmar la línea de defensa para luego atacar al portero uno a uno. Tiene razón, con el poder del Cross Tree podríamos vencer la estrategia de Tactimon. Si la atacamos antes de que se dé cuenta será fácil, incluso si no funciona podemos buscar otro método. Parece que no hay más remedio que probarlo. Voy a hacerte volar, ¡fuera de aquí! ¡Oh! ¡Qué audacia para dar el primer golpe! Ese general puede ser joven, pero tiene buen espíritu y nitidez. Sin embargo... ¡Oh sí! ¡Solo un golpe! ¡Espera, no bajes la guardia! ¿Qué? ¡Cortó a través del ataque! ¡Corre, Cross Tree! ¡El poder de mi espada! ¡Es contundente! La duda en tu corazón está provocando que mi espada aumente su contundencia. ¡Eres un cobarde! ¡Kishin no Totsu! ¡Shoutomon! ¡Balistamon! ¿Qué pasó? ¿Estás bien, Dorulu? Ya veo. Usted ha sido bendecido con imaginación, decisión y buena educación básica. Usted es un general que aún no comprende plenamente las prácticas comunes de la guerra. Probablemente será mejor matarlo ahora. ¡Taiki! Tú eres Kudo Taiki, ¿verdad? Te ayudaré aquí. Solo si aceptas ser mi subordinado. ¿Un humano? ¿Otro niño humano? ¡Un Cross Loader azul! Soy Aonuma Kirija. Nene. Ya he terminado, ¿sabes? Oh, eso fue rápido. Island Son, isla de King Wamon. Eran tan débiles que los derroté de inmediato.
Bagura Army, flota de Mantarrayamón. Estoy aburrido, date prisa, quiero derrotar lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando? ¿Algo interesante? Sí, son mis ídolos. ¿Vamos a destruirlos después? Puede ser. ¡Eso será genial! ¡Ellos sí son fuertes! Tienes razón. Azul oscuro, rojo claro. ¿Qué color combina mejor con el mío? Pues bueno, mis queridas, espero que les haya gustado el video. No olviden compartir y dejar su like. Esta aventura de Tai que se está poniendo cada vez más interesante. Me gusta más la versión manga. Así que los espero en mi próximo video, mis crías. Chao.